Yo soy chiapaneco, allá vivo. No soy chiapaneco del DF que va a Chiapas a recordar sus orígenes. Allá nací, allá viví, allá vivo. Aquí ya vengo nada más a mis sesiones. Conozco el problema, lo vivo, lo sufro. Creo como nadie en la libre manifestación de las ideas. Creo en la manifestación y el derecho que tiene la gente a hacerlo. Pero no creo en afectar el derecho a libre tránsito porque así quieres. Mucho menos afectando a terceros. Ya ha sido un reclamo permanente de la sociedad. Tenemos que regular y aplicar la ley en las manifestaciones. Sin, por supuesto, como bien lo decía senadora, afectar esa libertad fundamental que tienen y por alguna razón que es justa y que es razonable para cualquiera, lo hacen de esa manera. Lo que estoy seguro que no es un tema menor regularlo. ¿Por qué? Porque requiere sensibilidad política, requiere una gran capacidad de análisis y requiere sobre todo la operación y la sensibilidad de conocer qué es lo que está pasando. Lo que sí debo aclarar es que en el estado de Chiapas es un tema que se ha atendido, que los responsables están ya detenidos y que además, seremos parte de quien solicite al Estado el resarcir los daños que pudiesen ser, aunque nada rezarse, la pérdida de una vida humana, mucho menos siendo dos niños. Para la familia, mi solidaridad, y para este punto de acuerdo, el absoluto apoyo de todos los chiapanecos, que además estamos aquí muy dignamente representados con el presidente, el senador Gil, con el senador Melgar y con un servidor. Señores, es cuanto. Muchísimas gracias.